esta tierra huele a panela porque mi abuelo tiene mucha caña y tiene un trapiche donde muele. Un trapiche es una máquina de moler para hacer el jugo de caña y así poder hacer la panela. La panela endulza el café, la guapanela, pero también mi voz endulza a las personas. Yo aprendí a cantar solito y nadie me enseñó. Mi profesor era el televisor que yo veía la voz que yo repetía y repetía hasta que descubrí mi talento. Yo ya tengo todo para ser un cantante. Solo lo que me falta es el eco y ya puedo ser un artista famoso. El eco es este que uno vibra con la garganta así, así. Tiene que vibrar para que le salga mejor el canto. Mi abuelo trabaja en el trapiche, mantiene en el campo trabajando, revisando que todo esté bien ahí en el río, las vacas. Y mi abuelo cuando tiene tiempo me enseña a tocar guitarra. Yo también deseaba cuando era niño, yo deseaba ser cantante, pero no, nadie, en esa época nadie me impulsó, nadie me ayudó, nadie me... Entonces yo a usted lo felicito porque usted ya es cantante prácticamente y necesitamos que siga adelante. Tiene que aprender muchas canciones, tiene que aprender a tocar bien la guitarra, a improvisar bien la guitarra, ¿yo, amigo? Lo único que me falta es ir a las audiciones de los Kids, pero yo no sé si vendrán porque es muy lejos, porque la señal no coge tan bien a veces y yo creo que algunos no saben mi ubicación. ¡Para por la agua, Gubío! ¡Epa, gracias! Sí, usted va para allá. ¿Va para allá cerquita? Más allá de Mongoví. O sea, yo me bajo antes que usted. Sí. Entonces usted me dice dónde me bajo. Ah, sí. ¿Sí? Mis hijos se dedican todo para mí. Ellos son mi alegría, mi todo. Mis lágrimas son de alegría, de orgullo. Yo de niño no tuve la niñez que había tenido porque, pues, no supe lo que era un juguete ni nada. Y uno no ha tenido ni sueños, ni anhelos, nada de eso. Pues que a un hijo le salga cantante y quiera salir adelante, pues algo muy emocionante. No pare de soñar. Que en el camino van a haber trompiezos, pero cuenta conmigo para lo que puedas y lo que necesites. Te amo mucho. Yo también. Que confiando en Dios y la Virgen Santísima, tus sueños se hagan realidad. Así sea. Gracias. Amén. ¡Venga, Matías, papá! ¡Léete esto! Esta es la entrada a tu primer concierto de la voz Kids. ¿Qué más? ¿Qué más dice? Tu voz será escuchada por millones de personas. Cuando dice el micrófono, todos estamos ahí. ¡Felicitaciones, papá! ¡Felicitaciones! Yo jamás me había inscrito a la voz Kids. Y yo dije que si un día me lograra escribir, siempre lloraría de la alegría. ¿Tú crees que tú eres muy, muy lejos? Sí. Muy lejos, viví, sí. Pero ¿sabes qué? Mírame los ojos. Vas a llegar más lejos todavía. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo te llamas? Dilmer Matías. ¿Y cuántos años tienes, Dilmer Matías? 9 años. 9 años. ¿Y de dónde vienes? Vengo de Popayán, Cauca. Cantas muy bien, muy afinado y con una fuerza de mariachi, como si tuvieras 30 años cantando en un mariachi. ¿Hace cuánto haces esto? Desde los 5 años canto. ¿Y por qué la música mexicana? ¿Quién te la enseñó? Nadie me la enseñó, yo solito. Es que yo en la televisión vi La Voz Kids. Sí. Y vi un niño que cantaba La Mochila Azul. Y después yo le dije a mi mamá, mamá, quiero aprenderme esta canción. Y dijo mi mamá que... ¿Cuántos años tenía? Sí. Tenía como 5 añitos. Y me la aprendí. La Mochila Azul la canté súper bien y de ahí conocí mi talento. ¿Y qué talento? Me pareció súper lindo que mira que tú te inspiraste con alguien que estuvo en ese escenario. Y hoy seguramente muchos niños y muchas personas se van a inspirar con tu presentación aquí en el escenario. Bienvenido, mira, estamos los tres aquí. Muchas gracias. Nos dimos la vuelta.
Eres increíble. ¿Sabes qué me encantó? Que salía ese bozarrón y de repente volteamos y tu carita de... como si estuvieras como hablando si con una tranquilidad, con una serenidad. Así que, mejor dicho, tienes un camino precioso por delante. Tienes estos tres jurados espectaculares por elegir, así que piénsalo bien. Oye, querido, vengo de México y hay un lugar que se llama Xochimilco. Son unas chinampas que le llaman. Es unas lanchas largas. Y entonces tú comes ahí y pasan los mariachis en otras lanchas y te cantan de lancha a lancha con el mariachi. Y es una experiencia muy linda porque es un lago, digamos, de Xochimilco, donde vas paseando. Eso es un atractivo muy grande allá en la Ciudad de México. Ojalá que si te quedas en mi equipo puedas conocer Xochimilco y comemos unos tacos de barbacoa. ¡Qué rico! Yo quiero ir también. Gracias. ¿Me llevas? Sí, también. Es precioso Xochimilco. Yo te quiero preguntar algo. ¿Es tu primera vez en Bogotá o ya habías venido? No, es mi primera vez. De hecho, es mi primera vez que he viajado en avión. Ah, y te viniste en avión. ¿Y cómo te pareció? ¿Te gustó el viaje en avión? Sí, me gustó el viaje en avión. Me gustó la sensación. ¿Hubo turbulencia? Sí, hubo turbulencia. Ay. Se movió mucho como si estuviera en el piso. Uy, es como si fuera por una trocha, por una carretera destapada. Sí. ¿Y qué fue lo mejor de tu viaje en avión, lo que más te gustó? Me gustó más... las nubes, como el avión ya había volado más arriba que las nubes, ahí se veía como todo el paraíso porque se veía todo en blanco. Hermoso, qué lindo, ¿cierto? Qué lindo. Wow, qué maravilla. Pues bueno, hiciste un viaje muy largo y muy bonito para venir acá, para estar en ese escenario con el que soñaste cuando estabas más chiquitico. Y tienes una oportunidad genial porque, bueno, ya estás adentro del programa y tienes la posibilidad de escoger con quién quieres participar en este programa. Así con el equipo de Cepeda, con el equipo de Gracie, con el equipo de Alex Sintek. Entonces, piénsalo muy bien porque yo sé que la vas a pasar muy bien en cualquiera de los equipos, pero yo creo que pasaríamos delicioso, nos divertiríamos muchísimo, haríamos canciones, oiríamos mariachis, traeríamos otros mariachis para que te acompañen, haríamos de todo si te vienes al equipo Cepeda. Si te vienes al equipo Sintek, yo te voy a enseñar a hacer la viborita. No sé si la sabes hacer. Mira, juntas las manos así y le haces... ¡Vente para acá! ¡Mira, ya aprendió, ya aprendió! Pues oye, mira, hace ¿sabes la qué? También. Yo tengo una amiga muy cercana que es diseñadora de sombreros espectaculares. Wow. Que sé que te quedan hermosos, así que podríamos tener unos sombreros increíbles para tus presentaciones. ¡Qué persuasivos! Ahí te dejo. Mira todo eso que te propongo. Piénsalo bien. ¿Qué vas a decidir? Me voy con Alex Sintek. ¡Ay, nos ganó otra vez! ¿Le gustó ese chiquito? Pero se enredó porque te miró y... La viborita, la viborita. La viborita, la viborita. Oye, campeón, eres un mariachi triunfador. Cantas bien bonito. Bienvenido. Saluda a tus amigos que te están viendo en la tele, hasta a tu... Y a mí también, venías, claro, yo también quiero un saludo. Ah, pues claro. Yo también. Yo también te quiero conocer. Por favor, qué gusto tenerte por acá, te vamos a disfrutar muchísimo. Bienvenido. Bienvenido, mira, te presento a mi compañero Andrés. ¿Qué hubo, socio? ¿Cómo estás? Encantado de conocerte. Muchas gracias. Dame un abrazo, mijo. Ay, qué bien. Felicitaciones, bienvenido a La Voz Kids y que te diviertas muchísimo con mi querido Alex. Vas a pasar buenísimo en el equipo de él, ¿ok? Gracias. A ti por estar acá. Quítate el sombrero para verte bien la cara. Ay, mira qué galán eres. ¡Guapo! Tienes unos ojos, pero increíbles, que vas a conquistar a todas las chicas cuando cantes en mi equipo. Vente por acá. ¡Felicidades! ¡Chao! ¡Suerte! Y con el perro y con la viborita. Cada cual con su mascota. ¿Cómo es lo de la viborita? Es que tengo una cosa que sé como hiperflexibilidad en las manos. Se ve increíble. Y también el cartílago de las orejas, me las puedo hacer churrito, pero eso se ve muy raro. ¡No! ¡Qué felicitación! ¡Mi amor, eres grande, mi vida! ¡Me dio ser indigna! ¡Felicitaciones! ¡Lo hiciste muy bien, mi amor!